La auditoría que se le aplicará a las finanzas del gobernador Mauricio Vila es solo un ejercicio que por ley se debe cumplir periódicamente para conocer el destino de los recursos públicos, aclaró el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Felipe Cervera. Y en su momento habrá de justificar y de recibir esa revisión al gasto público, cosa que no es extrañar, no es un tema, hay que acostumbrarnos también a que las auditorías no es por un tema y dispensen esta expresión de sospechosismo. No, las auditorías es un proceso normal. Felipe Cervera aclaró que si durante la revisión del manejo de recursos públicos en el gobierno del estado se hiciera alguna observación de irregularidades, no quiere decir que se trate de una práctica de corrupción. Incluso las observaciones que se hacen durante una auditoría no son acusaciones necesariamente de corrupción, muchas veces son de que se mal llevó un proceso o de que no se dio la información completa y se puede subsanar. Por último, el diputado Felipe Cervera enfatizó que desde el Congreso del Estado serán vigilantes del manejo de recursos de los yucatecos, buscando transparentar el destino final del presupuesto ejercido por el gobierno del estado. Con imágenes de Daniel Martínez, informó para Eclipse Televisión, Elka González. Eclipse Televisión Digital.